Muy buenos días, muchachos y muchachas del chat, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos a este stream. Stream retro, hoy toca stream retro, bastante retro, muchachos. Hoy vamos a jugar Tiny Toons Adventures de NES. Este juego básicamente ya lo había jugado una vez a principio cuando hacía streams. Cuando empecé a hacer streams, perdón. Solo que esa vez ni, creo que ni webcam tenía, nomás puro micrófono chafa. Entonces ayer me dieron la idea de rejugarlo en el stream de Lex, entonces hoy lo vamos a jugar, a ver. Si podemos pasarlo, es un juego bastante. Se ha volviendo muy complicado al último, sobre todo si está bien, cabrón. Pero antes de empezar, vamos a ver quién anda acá en el chat. Veo ahí al señor Torinux. Bienvenido. También al buen Dant, que se acaba de suscribir. 22 meses. Señor, casi 2 años. Un placer tenerlo por acá de vuelta. El buen Beto Belmont, 79. Dice que es una gran joya este juego. Así es una gran joya. Y al señor Sinue. Dice ya diario en las mañanas casi trato de hacer sí trato de hacer gameplays todos los días en la mañana. Gracias a Sagae02 por el follow, mil gracias señor Lex. Ayer dijimos que íbamos a jugar este juego y lo vamos a cumplir porque yo sí cumplo mis promesas, viejo Lex. No que usted que dice que va a jugar Mago Dios y nunca juega Mago Dios, para que vea que yo sí cumplo. Vamos a empezar. Saludos a Robot Suave. Está en la escuela. ¿Cómo va a estar en la escuela? Bueno, en la escuela virtual de sus hijos, sí. Está bien. Hágalo, hágalo. Atienda, atienda. ¿Usted que tiene hijos? Muy bien, tenemos estos. En cada mundo te van a elegir un personaje secundario. Que pueden ser cualquiera de estos tres. Que dije, ¿escuela? Pues, ¿cuál escuela? Si no hay escuela ahorita, pero sí, ya hay escuela virtual, tiene razón. Hay escuela virtual, señor. Tenemos la posibilidad de elegir un personaje secundario. Está Patito, Blocky, Dizzy y el. Ah, este cabrón, no me acuerdo cómo se llama, güey. Se me olvidó, güey. Bueno, este güey vuela, puede flotar. Este güey tiene un remolino que es bastante, bastante útil. Y este güey puede escalar paredes. Estoy pensando cuál de los tres. Realmente es lo mismo, los primeros niveles no importa mucho. Vamos a elegir a Blocky. De cualquier forma, después lo podemos cambiar. Déjame vuelvo a acostumbrar a la movilidad porque si sí está medio culera. Que tiene este resbaladito que es mañoso, es mañosísimo. Peluso, era Peluso, exactamente, Peluso, no me acordaba. Ese corazón extra es básicamente un golpe adicional que puedes recibir. Como si fuera el escudo de Sonic. Algo que puedes hacer con este güey es esto, mira. ¡Wii! En realidad con todos. Si no mal recuerdo, si juntas 100 zanahorias te dan una vida. Voy a la Mario Bros. De hecho, si se fijan, la interfaz es muy parecida a Mario Bros. 3. Ahí con el menú a. Bueno, con la información abajo, muy 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 parecida a Mario Bros. 3. Agarrando esta madre, puedes cambiar de personaje. Y lo que hace este güey, que puede hacer esto, y puedes flotar, ir bajando más lento. Eso te permite ser más cauteloso. Pero usted tiene Total Play, señor Lex. ¿Qué onda, Vicente? ¿Cómo estás? Y este juego yo lo rentaba muchísimo de niño. Una antena con gancho, siempre útil. No, en realidad ya no puedes hacer eso porque ya la señal analógica ya no existe. ¿Me estás diciendo que eres broso? Y
necesita una antena especial, viejito Lex. Como que una antena de Nintendo. No mames. Aquí hay una puerta en donde está el señor Hampton. Y creo que es el con el que intercambias las zanahorias. Tengo 62. Oh, cada 30. Cada 30 te dan una vida, es muy útil. Pero tiene Total Play. Ahí vea. Ah, pero no tiene. No contrató la televisión de Total Play, va, puro teléfono e internet. Hasta el mundo del dodo. Sí, yo también recuerdo que de niño llegaba a ese nivel. Y en alguna ocasión de niño sí llegué a la mansión de Max Montana, pero nunca lo pude pasar de niño. Es muy difícil el último nivel. De hecho, vamos a ver si podemos pasarlo aquí. ¡Ay, oh, el pinche! ¿Cómo se llamaba ese? ¿Qué se llamaba? ¿Arnold? Creo que se llamaba Arnold, por Arnold Schwarzenegger, ese perro. No me acuerdo cómo se llamaba ese perro, pero está muy cagado. Porque es vilmente Arnold Schwarzenegger. Solo teléfono e internet. ¡Ah, no le digo! Y seguro por 50 pesos más le dan tele. Debería de contratar tele para ver La Rosa de Guadalupe. Tienes que evitar a esta señora. Hasta que aparezca la puerta. ¡Uy, cabrón! No mames. Ya después se pone bien cabrón esa morra porque tienes que saltar unas plataformas bien cabronas, bien difíciles. Pa-pa-pa. Gatito de hule. ¡Ey! Digo, los juegos de Tiny Toons también ya jugamos el de Super Nintendo y el de Genesis. Que yo antes creía que eran lo mismo, pero sí son bastante diferentes. Muy, muy diferentes entre sí. Vayan a ver las repeticiones de esos streams. Se pusieron chidas. Curiosamente me gustó más el de Genesis. Pero también el de Super está bonito. ¡Ah, qué pendejo! Que saltan un chingo, güey, los personajes. ¡Ah, pendejo! Quiero ir por el globo del corazón. Y Elvira siempre. A mí siempre fue un personaje de la caricatura que me cayó súper mal. Esa vieja, güey. Horrible, nefasta. Este juego recuerdo algunas cosas, no recuerdo ya después del nivel 2 o 3 ya no me acuerdo muy bien. Los primeros sí, porque sí los jugué en chingo. Que creo que hay un corazón. Ah, no, es el reloj que detiene el tiempo, pero creo que acá abajo, si no mal recuerdo, hay un corazón. Sí. Ese corazón siempre es vital traerlo. Justo para eso es esa madre. O puedes aplicar esa también. Usted va a jugar el 2, ¿verdad, viejito Lex? Usted ya dijo. Yo juego el 1, usted juega el 2, ya dijo, ¿eh? No se me vaya a rajar como con Mago de Oz. Hay un corazón, creo. ¡Uy! ¡Oh, no es cierto! ¡La verga! Creía que había un corazón en la mitad para el jefe, güey. No mames. Me culié. No mames, no me acordaba. ¡Qué idiota, güey! ¡Ah! Desde el principio, qué fastidio, güey. Bye.
De hecho, no sé, creo que voy a cambiar de personaje. Es que Patito no sirve mucho en este nivel. Este güey tiene saltos más certeros. Más fácil calcular los saltos con este güey. También porque como el sprite del personaje es más grande, es más fácil saber dónde vas a caer. El otro, como es muy flaquito, es muy difícil saber calcularle. El pato te sirve más bien para escenarios, pero para jefes no. Ay, el corazón. Ay, no me chingues, cabrón. No saltó. Quitas un salto corto ahí. Se pone difícil este pinche juego, no crean. Sí, ahí donde la ven. ¿Qué se supone que es esta madre de atrás, güey? Es como agua o qué chingados, es una ventana. ¿Quién es Mirnox? Está difícil, señor Rich. Ah, te digo, güey, es que el pedo es que tiene un salto. O sea, tienes salto normal y tienes el salto super alto. Entonces, o uno u otro, y es medio cabrón calcular eso, güey. También es que todavía no me acostumbro bien a los controles. Es muy de ma mucha maña. Sí, tienes. En algunos lugares te dan un corazón extra para tener un golpe adicional, pero si sí es de one hit kill. El flotadito traicionero, efectivamente, hijo de tu puta madre. Me troleó la calabaza flotante, güey. Verga, el peor es que si pierdo esta vida, voy para atrás. Como dirían, Diosito, soy yo otra vez. Ahora sí. No mames, es que rebota un chingo, güey. ¡Hijo de tu puta madre! Me troleó. Es que te regresan todo el pinche nivel, güey. Bueno, vamos de retacha. Vamos a elegir a otro personaje. Vamos a elegir a Dizzy. Vámonos rápido. Quiero juntar zanahorias porque cada 30 te dan una vida. La neta, este cabrón es el más útil. Y no tiene salto tan largo. Es súper útil este wey. Tiene ese power up, pero tienes que dejar que repose y que cargue otra vez la barra de abajo. ¿Cómo estás? Por eso me gusta el Dizzy. ¿Y de qué es la clase de sus chamacos, señor Lex? Usted se tiene que chutar cuántas clases. Nel. Apenas anda despertando, ¿quién fuera usted? Dos por día. Sí, clases en línea. No puede hacer una obra de teatro de eso, viejo Lex, no mames. ¿Qué onda, Link Feroz? ¿Cómo estás?
Lo malo de este personaje es que no tiene, pues básicamente no corre. Digo, es muy mamado, pero es lento. No, pues está bien, o sea, está bien que sea una obra de teatro, pero no puede. No creo que una obra de teatro para alguien de primaria, sea lo adecuado que trate de ese tema, oiga. Ni que fuera Rosa de Guadalupe. Preu, preu. Venga. Cinco vidas. Ahora sí lo vamos a pasar. Me vale madre. Saltos certeros. Quítate la chingada. Ahora sí te voy a matar, cabrón. Porque cómo cagas el palo, pinche calabaza. Bueno, es que como ya traigo el corazón, no necesito ir por el corazón de abajo, así que vamos bien. Y hay que dejar que baje esta madre. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Venga, ahora sí me la va a pelear este jefe. Espero. Siempre va a la derecha, creo. Ah, salto, salto. Uno. No sé si son cinco. Son poquitos. Ah, son tres nada más. En chinga. Ah, no es como la... No es como la varita mágica de Mario Bros. 3. Que la puedes agarrar en el aire. Era como un científico, ¿no? Creo que era como un científico. En el de Super... No me acuerdo si en el de Super o en el de Genesis también aparece. Vámonos a... ¿Qué sigue? ¿Desierto? Creo que sigue... Desierto y hay un nivel de agua, entonces patito para ese nivel está bueno. También sale en el de Génesis. Sí. Pero tienes que romper una máquina, ¿no? Aquí está muy menso, aquí no hace nada más que en su patineta. ¡Ay, hijo de tu puta madre, cabrón! Le jugué al verga. Por eso es conveniente traer este güey. Para evitar esos... Los enemigos... Que esos enemigos son como muy de tipo Adventure Island. Uf, ese ataque está bien verga. Ataque de torbellino. Torbellino acuático. Oh, dame. Dame ese corazón, bebé. En emulador. Para mí es mil veces más fácil capturarlo así. ¿Qué onda? ¿Quieres agua? ¿Cómo estás? Me ahorro muchos problemas. Y además hago que se vea bonito con sus scanlines. Aquí no me acuerdo. Para cambiar. Ah, es un corazón, bueno. Ah, bueno, si tienes corazón y agarras otro corazón te dan una vida, sí, cierto, no me acordaba de eso. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Parece. Ahí está.
Me recordó a un nivel de Super Mario World, un nivel de agua. Cabrón. Aquí no me acuerdo si es para cambiar o es un corazón. Creo que es para cambiar. No mames. Sí, debe ser. En México sí hubo mucho. Digo que yo lo rentaba mucho de niño este juego. Uy, te cagaste, cabrón, no mames. Es que como no traigo corazón. Hampton, mal rescate. ¿Cómo cuánto cuesta este juego suelto, Lex? Debe ser baratísimo, ¿no? Por allá arriba no me acuerdo si puedo pasar. No, no hay nada. 3 pesos, 30 zanahorias cuesta este juego. Lo de una vida. Aquí creo que está la Elvira. El peor es que la puerta aparece allá abajo, cabrón. Aquí te puedes refugiar arriba, pero la puerta aparece allá abajo. ¿$20? ¿$50 con caja y manual? Ah, pues está bien. ¡Hijo de tu puta madre! Hay que aplicar la maña de esperar a que le salgan corazoncitos. Ahí es cuando se detiene y luego ya sigues. ¿Con $350? Ah, está muy bien. Aquí creo que... Perdón. Creo que puedo... hacer... Creo que según yo te puedes pasar por allá arriba. A ver si me sale. Ahí está, como chingados, ¿no? Rompiendo juegos siempre. En realidad no me acuerdo si sirve de algo, pero... o si te ahorras mucho, pero... Creo que no te ahorras gran cosa, pero está bien. Nunca pasé el nivel del gato. ¿Cuál es el nivel del gato? El último nivel, el de la mansión, está bien cabrón, güey. Hijo de tu cola madre. El 2 sí lo he visto y no sabía que había un tercer juego, oiga. ¿El tercero de qué va o cómo es? El segundo sí lo he visto, pero nunca lo he jugado. Ah, puta madre, no me acordaba de eso. Ah, qué culero. Sí, hay tres. Hay un segundo. El segundo sí es más o menos popular, pero el tercero ni en cuenta que existía, cabrón. Es un Mario Paint. Ah, guácala, no. Ah, el de los árboles, ya sé cuál dice, ese pinche nivel está horrible, ya me acordé. Ah, fuck. Ya no hay nada, Nele. Ah, yo creí que era así, igual que este. No mames, sí le atinó, hijo de su putísima madre, güey. Y era pinches ratones culeros. Tiene muy buen tino, hijos de la grande, güey. ¿Qué onda, Tiago Maru? ¿Cómo estás? Sí, este juego, ¿cómo lo jugamos de niño, verdad? Lo jugué un chingo, güey. ¿Ya no se cae? Sí.
sufrir. A ver si me acuerdo del jefe. El jefe es un pirata. ¡Avienta tu chingadera, madre! Hijos de la chingada, güey. Tan perros esos güeyes, ¿eh? Falta de práctica. Lo que tengo que hacer es que esperar aquí y luego que te lo avienten. Esa es la técnica, tal cual. Ya, oiga, ya, ahora sí, de plano no voy a tener Switch nunca. Aunque el update creo que sale hasta el jueves, hasta el 23. Pero igual ya no voy a tener. Lo voy a tener que robar a mi señora el fin de semana porque quiero jugar Mario Maker con la actualización a ver qué niveles crean. ¿Qué chingados está cantando el viejito Lex, güey? No mames, ¿qué está cantando? No mames. ¡Qué poca madre! El 22, yo había leído que el 23. Bueno, no importa, de cualquier forma no voy a tener. Yo ni lo voy a jugar. ¿Qué? ¿Verga? ¿What? Ese barril explotó, ¿qué pedo? Tenía cebollitas de esas que explotan adentro. ¿Qué chingados? No mames, pinche barril, cabrón. Sí, yo tenía entendido que era el 23, el de Animal Crossing. No mames, pinche barril, me los vas a pagar, cabrón. Ah, es una canción de la clase, LOL. Ah, Mario Maker. No, sí, el de Mario Maker sale mañana. Y el de Animal Crossing sale un día después. Pero obviamente, pues hasta que pasen algunos días, pues la gente va a construir algunos niveles con las nuevas, los nuevos add-ons, entonces, vamos a esperar unos días y lo jugamos el fin de semana a ver qué chingaderas raras crean. Bueno, al menos ahora sí traigo el corazón. El corazón partido. Ah, que por cierto, hablando justamente del juego de los Picapiedra, ya está en público el gameplay que grabamos en Barcade del primer juego de Picapiedra. Muchachos, vayan a checarlo, se puso bien chido. ¿Qué onda, Fons? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. Hijo de tu pinche madre, pero prefiero eso. Uy, este güey no me acuerdo. Avienta barril, es el único que me acuerdo. Como Donkey Kong, güey. Realmente no es difícil, solo es evitar sus chingaderas. Hijo de tu pinche madre, creí que iba a bajar. ¡Ah, la madre! Te da estocada y todo, madre. Necesito traer un corazón, güey. ¡A la verga! Si te lanzas tocadas, el hijo de su puta madre, cabrón. No, del primero, el del primero. El segundo también lo grabamos, de Picapiedra, pero creo que ni para Patreon se ha salido. Pero el primero ya está en público.
Barba Ferras. Ferros ya estuvo, Ferros ya estuvo. Y te reinician sin corazón y vas desde el principio del nivel. Y si pierdes todas las vidas, vas desde el principio del mundo. Yo tienes continuos ilimitados, pero sí te regresan hasta el principio de todos los niveles del mundo. Porque últimamente solo da la opción de 720. Lo de la resolución de Twitch básicamente funciona de esta manera. Si depende de la carga de servidores de Twitch, es si da a quién le da preferencia a los en la resolución dinámica. Si eres partner, obviamente siempre tienes activo que puedas cambiar resolución. Y siempre le va a dar preferencia a los partners. Si no hay mucha carga en servidores, puede ser que sí te toque que el servidor en donde estás streameando sí te otorgue la posibilidad. O si está muy saturado, no te da la posibilidad. Eso sí ya depende de Twitch totalmente, no depende de mí. Es de suerte dependiendo de la carga de los servidores, tal cual, señor. Lamentablemente. También por eso me interesa tener partner. Si algún día llego a ser partner de Twitch, que se ve muy, muy lejos todavía, ya voy a poder streamear en 1080, porque cuando empecé a hacer streams en 1080 y solamente daba esa opción de calidad, de resolución, mucha gente su internet no da para 1080. Entonces, por eso le tuve que bajar a 720. Realmente sí podría streamear a 1080. ¿Qué digo? Streamear 1080 un juego. Un juego 240p, pues no. Oye, muchas gracias a Daniel Sierra 85, muchas gracias por el follow. Yo no tendría mucho sentido, pero pues verían mi rostro más hermoso. Y el de Lex también. Vámonos. A ver si lo puedo pasar. Este güey me preocupa. Bueno, ahora ya tengo corazón. Si no lo paso, estoy muy menso, la neta. Creo que ya estábamos a nada de llegar a 2900, Ibu. Sí, ya estamos a muy poquito de llegar a... Si llegamos a los 3000 seguidores, muchachos, vamos a hacer un maratón de A Link Between Worlds. Entonces, dígale al primo, a la prima, a la hermana, a la tía, al abuelo. A todo el mundo dígale que nos sigan, no cuesta nada. O hagan 300 cuentas adicionales y den el follow. Aunque no las usen. ¡Ah! Ven acá, cabrón. Es que me da miedo que me... Del pinche picotazo con la espada, güey. Vente, bájate por los chescos, cabrón. Bien. Güey, me emputa porque nomás me faltaba un golpe, güey. Vamos a 100 seguidores, efectivamente, señor Fons. Lo vamos a poder jugar gracias al 3DS del buen Rich. A ver, que por cierto, hablando de eso, a ver si en la noche ya le seguimos a Luis Manchin, ya le quiero seguir. Preu, preu. No me acuerdo qué nivel sigue, montaña. Aquí no me acuerdo a quién tengo que elegir, creo que tengo que elegir a este cabrón. Sirve que lo probamos. ¿Cuál es el último? ¿El último qué? ¿El último de los mohicanos? Con este güey puedes trepar. Ah, el jefe final es Max Montana. Uf, Sonic. ¿Qué es ese Sonic Prieto? Hijo de su pinche madre, esos saltos están bien perros, güey. Pinche Sonic. No me acuerdo si con Dizzy puedes chingar estos troncos, no me acuerdo, esos bloques. Ah, venga.
Este juego, te digo, el último nivel está a la verga, está dificilísimo. Está muy cabrón, güey. Esa rola está bien verga. Calla aquí. Eso es lo que me caga. Esto no me acuerdo si te lo puedes... Ah, si te los puedes chingar. Prácticamente... Ah, qué pendejo. A todos los enemigos que aparezcan en este juego te los puedes chingar. ¿Qué era eso de abajo? Ay, se me hace que es un corazón. Pinches caras demoníacas. Uy, cabrón. ¡Salto de fe! Es lo bueno de esto. Puedes aplicar esa. ¡Pinche Sonic, cabrón! No, no quiero que... ¡No mames! No quería cambiar de personaje. ¡Chinga tu madre! Era con Dizzy, ¿verdad? Puedes girar con esos bloques, se rompen. Sí, pues se me acordaba. Aquí es básicamente puro platforming. Un poquito difícil. ¡Quédate ahí! Uf. Preu, preu. No me acuerdo cuál es el jefe. Parecen orcas. Y parecen... Ah, pendejo. Entonces agarrar más vuelo. Ah, es que ¿por qué me cambiaron de pinche personaje, güey? Lo odio. No quería cambiar a este pinche conejo que no hace nada. Estaría mejor que pudieras cambiar de personaje con el botón select. Pero eso no. No es posible. ¡Agáchate, cabrón! Se tiene que agachar y deslizarse. Haciendo esto, te los chingas. Verga. Bueno, algo así. Ay, no mames, desperdiciando vidas a lo idiota, güey. Ya, focus, focus, focus group. Digo... No te los chingas. No te los chingas, qué poca madre, ¿eh? Yo creí que si te los chingabas. Nomás como que los haces para arriba. ¿What? Según yo sí te los chingabas. Qué mamada. Ay, puta madre. Que esos pinches saltos flotaditos. Ah, ese pinche juego sí está difícil. Por acá abajo no hay nada en él. A ver, deja. Nomás voy a hacer un save, pero para verificar eso, porque ya me entró la duda. Ah, o sea, sí los puedes pasar así. Pero está muy, muy específico. Ok, eso me interesaba saber. Yo creí que sí te los, que sí los matabas, cabrón. Ya sigue el jefe, creo. Ah, no, todavía no. No me acuerdo si el jefe es un cangrejo, no me acuerdo qué es. Ay, güey, no sé qué hay abajo.
Aventó para el otro lado el pinche tornadito. Me rehúso a creer eso. Tiene que ser cuando vaya en la misma dirección. Plocky, sí, el pato se llama Plocky. Hampton es el cerdito. No mames, no me han dado ni un pinche globo para cambiar de personaje, me lleva la verga. Gracias. Creo que sí va a ser jefe. Puta, y sin corazón. Necesito un corazón, cabrón. Ah, tiene que ser por allá abajo. Te cagaste, cabrón. Gracias. El conejo sí es un inútil, güey. Rompiendo los juegos. No me acuerdo de este jefe, güey. ¡Oh, hijo de tu puta madre! Pinche chango. No mames. ¿Es un chango o qué es? ¿Qué diantres es esa ma... Es un changolobo, ¿qué vergas es, güey? Nah, mames, es imposible saber. Dos. ¿Qué diantres es esa madre, güey? Depende de la plataforma en la que estés, es hacia dónde va a ir el cabrón este. Listo. Ah, claro, la clásica leyenda de Elvira, sí, por supuesto. Que se levantaba en las noches, ¿no? Igual que los troles. Voy a apostar por DC. Uy, este nivel está bien cabrón, ya me acordé. Al final si es un... El jefe de este nivel si es un Donkey Kong, ya me acordé. Combo, combo, combo cuates. Y lo mejor es cargar para cualquier eventualidad. La pata te dice el personaje para el nivel, no sé, nunca le hago caso. En su momento no sabe inglés, entonces elegí al azar. Ah,
Hubiera elegido el peluso. Esos barriles explotan, eso sí me acuerdo. Pinches ratones cholos. Ah, qué poca madre, güey. Qué gran troleada fue esa. ¿Qué onda, Polanco? ¿Cómo estás? Sí, gran juego. Con gran Mewlet. Ah. Sigue la señora. La niña señora. ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué sufrir! Este nivel está a pin cabrón. Dime por favor que eso es un corazón. No, no lo es. Piolín rosa. No me acuerdo cómo se llamaba el piolín rosa. Y te sorprenderemos. Solo me acuerdo que Piolín Rosa trolea. Muere Piolín Rosa. Ahí la llevamos, mi estimado Link. Poco a poco, poco a poco. Y pinche hijo de tu piolín. De tu piolina madre. Algo ahí arriba, maldita sea, seguro, seguro hay un maldito corazón. ¡Donkey Kong! Si no mal recuerdo, solo tengo que chingarme a los... Tengo que chingar a los changuitos y con eso muere, no estoy seguro. Ya me acordé que este nivel está cabrón. Este nivel está bien pinche cabrón. Más bien el jefe es el que caga el palom. Cuando salió el nivel de la nave de Pato Vader, aquí sale ese nivel, según yo en este juego no sale ese nivel. Solo para superar el tiempo en que lo acababas y hacías speedruns. Nunca, yo de niño nunca lo llegué a acabar. El último nivel nunca lo pude pasar de niño.
Ah, puta madre. Déjame ver cómo es ese pedo, güey, porque no me acuerdo. ¿Los puedo chingar con remolino en él? Es que te digo que no me acuerdo si era nada más evitarlos o matarlos. Ah, sí. Ya me acordé. Le vas matando a estas madres y se le van cayendo las plataformas. Sí, es cierto. ¡Ay, cabrón! No mames, qué arriesgado fue eso. No, esta pinche troleada, güey. ¿Qué fue esa troleada, cabrón? No haces eso, juego, no lo haces. ¡Qué mal! Vamos, vamos, si se puede. Wey. Estamos jugando un emulador. ¿Qué pasa si me quedo aquí? No estoy seguro si forzosamente tengo que matarlos. Sí, si los tengo que matar, me lleva la chingada. No, sí. Tenía la duda de si nada más era evitarlos o si los tenía que matar. Pero si los tengo que matar, si no las plataformas no se caen. Che donkey. Wey, es que caen en el mismo pinche lugar. ¿Cómo esperan? ¿Cómo esperan que lo mate? Puro remolino a la chingada. Probablemente mejor me espero en la izquierda y luego ya veo. Toma dos, también los lanza en la izquierda. Según yo, no. ¿Qué es lo malo de este personaje? Es muy lento y pesado. No es el ideal para este jefe. El peor es que si te atrapa en la vibración, mamas. Cabrón, pues no sé en dónde lo vas a lanzar, güey. Ok, creo que la mejor solución es quedarme aquí. ¡Ah, la madre! También bajan por ahí. No, pues está cabrón, güey. Mi duda era esa. Probablemente la mejor opción sea. No alcanza. No sé si eso activa el. No, tienes que aplastarlos a huevo, güey. Tienes que aplastarlos. Tienes que terminar un escenario con zanahorias en múltiplo de 11, 22, 33, sale la nave en el mapa y te lleva. ¡Ah, la verga! No sabía eso. Nunca, en mi vida había visto eso, oiga. ¡Qué buen truco!
Cabrón, es que no hay un patrón. El problema es que no tengo el corazón. No, no puedo cambiar. O sea, podría podría hacer el cambio desde aquí. Probablemente el conejo sea más efectivo. Voy a hacer otro save ahí. Un save aparte. Es que si el DC para ciertas cosas no es bueno. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué pedo con Piolín, güey? No, iba a bajar. ¡Ay, cabrón! Sácate a la chingada. Aquí tengo que esperar a que baje, no me voy a arriesgar. Va a ser un save adicional. Uy, pero no alcanzo a llegar. Oh. Vamos a ver cómo nos va con Conejín. Vamos a hacer de uno a la vez. Creo que lo más efectivo es hacerlo de uno a la vez. Pero sí, es mucho más fácil con el conejo. Porque sí puede correr. Como el conejo sí puede correr, puedes tener mayor estabilidad en los movimientos. Ya no alcanzaba. Ya sé. El tiempo. Uno más. En teoría con este. Adiós. Venga. Buen consejo, señor Sibu. Si era mejor con el conejo. Pues por fin sirvió para algo, fíjese. Es que te digo que como el spray del conejo es más grande, sabes muy bien dónde va a caer, o sea, es más fácil saber dónde va a caer. ¿Cuál sigue? ¿Sigue el de Gogododo? I am a fortune teller. A fortune teller. Please choose your partner. Use the control pad, then press the 8. Ajá. Dime cuál elegir. No, según yo no te dice. No te dicen. Gracias por nada, pata. Oye, muchas gracias a Toribius por el follow. Muchas gracias. Qué bueno que andes por acá. Aquí nada más tienes que recolectar a los monos estos. Estos, creo que son 5 o 6.
Ay, ¿qué es esa chingadera, güey? Necesito vidas. Sí, luego lo jugamos, güey, ya. Por más que pase todo el cagadero. Ah, me quedé a una de otra vida. No supe qué hacer. Pero aquí el pato definitivamente es la lección. Hace un chingo de paro con estas plataformas, güey. Ah, pero no tengo. Aquí de hecho no hay zanahorias. Este es libre, ah, ok. Ese ojo, qué pedo. Ah, la madre, saltan. Listo. Siempre Gogododo, siempre se me hizo súper bizarro, güey. Siempre se me hizo súper, súper extraño ese personaje, güey. Creo que ya sigue la mansión, verga. Pro. Es la droga. Muchachos. Ah, no, todavía no sigue la mansión, ¿o sí? Sí es la mansión, ¿no? A ver, ¿a quién me dice? Aquí ya no te dice, ¿eh? Ya no te va a decir qué pinche personaje usar. ¿A quién tengo que elegir? No me acuerdo. Creo que tengo que elegir este güey, ¿no? Para atrapar una sección. Creo. ¡Ay, hijo de tu putísima madre! Pinche mayordomo. ¡No seas cabrón, polía! ¿Qué onda, Pepe? ¡Oh, el señor Pepe! ¿Es usted Pepe V? Dígame, por favor, que usted es Pepe V. ¿Cómo está, mi estimado? Qué bueno tenerlo. En estos lugares. Ah, no mames. Ay, luego son dos, güey, madres. Está difícil esta sección, güey.
Oiga, qué chido. Qué chido que nos acompaña. Qué menso. Muchas gracias a Friki Diva por el follow. Qué bueno que andes por acá. ¿Es usted la doctora? ¿La doctora de Twitter? Uf, doctora Friki Diva. Qué chido. Doctor Alfonso, ¿cómo está usted? Bienvenido. De los mejores juegos del NES, claro que sí. Mierda. Por andar leyendo el chat. Por andar leyendo el chat. Todos aman este juego. Ok, al menos ahí ya le agarré la maña. Ah, qué poca madre. Tengo que ver cómo evitar ese poli. Esta parte no hay pedo. La parte está sencilla. Si tan solo tuviera un corazón, me lleva. Hijo de tu madre, es que siempre lo lanzan en diferente posición, güey. Está bien, cabrón. Malditos polis. Son Lex. ¿Por qué son Lex? Parecen que traen peinado. Ok. La verga. No mames. Ay, cabrón. No seas cabrón, güey. No mames, esta parte está de no te pinches mames, güey. Ya me acordé de esta parte, esta es la parte que no pude pasar la otra vez. Ya me acordé, güey. A la madre, está dificilísimo este pedazo. Acá abajo no hay nada. Solo por verificar. No. ¡No mames! Y el peor es que si vuelven a disparar, cabrón. Lo que estoy viendo es... ¡Ajá! ¡Salto! Ahí tiene que ser un salto corto. Pero ni con salto corto, güey. Y si lo hago en chinga así de... ¡Ah! ¡La verga! No ma. ¿Cuántas madres de esas son, cabrón? No chingues. Verga, está bien cabrón eso. No mames, está dificilísimo. Pues déjalo intento con la plataforma, pero... Wey, no mames. A ver, es agachado. Salto corto, agachado. Salto. A ver.
¿Cómo esperan que un niño pase eso, güey? No mames. ¿Cómo esperan que un niño pase eso, güey? Está cabrón, güey. Está bien cabrón. Pero bueno. Listo, muchachos. No sé si aquí es el jefe. Y todavía no es el jefe, a la verga. ¡Arnold! ¡Arnold! Perro mamadísimo. Lo logramos, lo logramos. Siempre fui fan de ese perro, fíjate. ¡No mames! ¡Ya! Ahora sí que como el meme, güey, ya. Esta parte se parece a un escenario de Chip y Dale 1. Pero aunque... Que no tiene mucha ciencia con gatín. O peluso. Efectivamente, Link. Esa parte de... No mames. Está súper, súper difícil. ¡Ah, no mames! Puro fisting en este juego. Ah, ok, ok. Ok. ¿Cómo ve el ex? Volvió Pepe Valera. Después de abandonarnos por meses. ¡Turururú! No, tiene que ser del otro lado. Ah, mira, mira, miedoso. Ah. Yo, según yo, este jefe ni tiene ciencia. ¡Oh, tu madre! Su madre. Yo diciendo que no tenía ciencia y pinche doble fisting, güey. No mames. Ah, por fin. Ah, la madre. Andaba en viaje de negocios el... Güey, este juego es... Toma mucha inspiración de Mario Bros. 3, güey. Muchísima inspiración de Mario Bros. 3. Desde lo del teatro hasta el menú de abajo es igualito, güey. A la madre. Mega Man X6, lo jugamos, pero no lo acabé. Oh, mames, güey. Ese doble fisting me tomó por sorpresa, tengo que admitirlo. Muchachos, muchas gracias a todos los que nos vieron por acá. Nos divertimos mucho, este es un gran juego. Deberían de jugarlo. O conseguirlo, es muy barato. Dice Lex que va a jugar el segundo, él tiene el segundo de NES, Ojalá nos complazca muy próximamente con el segundo juego. Y a ver si eventualmente jugamos este juego en Barcade. Ahora a ver la caricatura, claro que sí. Buenos recuerdos, también los tazos. Me encantaban los tazos. Tanto de los Looney Tunes como de los Tiny Toons. Llegué a tener casi todos y mi mamá los tiró. Sin que yo me diera cuenta en un descuido. Sigue Mago de Oz. Necesito que Lex cumpla su promesa de jugar Mago de Oz de Super Nintendo. Porque él nomás quiere, él nomás exige, pero no da nada a cambio.
Entonces yo digo que ya es hora de que Lex juegue Mago Dios de Super Nintendo. En Score VG. Estaría bien. Sería buena opción. Preu, preu. Ah, ya me siento liberado, güey. Por fin pasamos este juego en un stream. Muy bien, muchachos. Pues ahí vamos a ver qué streameamos en la noche. Quiero seguir jugando Luigi's Mansion 2. Aquí con el 3DS del buen Rich. Entonces yo les aviso. Pero muchas gracias. Cuídense y nos vemos en la noche. Y ya saben, si les gustó el stream, ahí les encargo un follow aquí al canal. Y síganos en nuestras redes. Las voy a dejar ahí en el chat. Nos vemos en la noche, muchachos. Bye. Cuídense. Sorprenderemos. Magnitus está a punto de comenzar. Les presentaremos a la batería Babsy. Más con sus mentiras y la fastidiosa vida. Con Ambon y Blocky. Y el señor Magnitus. Hay tan mala suerte y a Bobo todo verás. Y si en esta escuela no nos podemos graduar, de nuestro amigo Elmer nos tendremos que librar. Somos graciosos y estamos algo locos. ¡Qué linda es mi canción!